Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar el nuevo evento con las nuevas recompensas gratis que va a hacer Fortnite con colaboración con la próxima temporada de Stranger Things. Pero antes de nada, quiero deciros que si este vídeo llega a 2.500 likes y veo que todo el mundo se suscribe al canal con la campanita activada, le regalaré 2.800 pavos a un suscriptor aleatorio que cumpla los requisitos, que son suscribirse a mi canal con la campanita activada, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Hecho esto, alguno de vosotros se podrá llevar estos pavos gratis en Fortnite, así que hacer los requisitos. Y también por último deciros de que tenemos un sorteo de 2 pases de batalla número 9 para Fortnite, y lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal con la campanita activada y traer gente nueva, amigos tuyos, al canal, que se suscriban con la campanita activada y pongan un comentario diciendo que vienen de vuestra parte. Dicho esto, vamos con el nuevo evento de Fortnite por Stranger Things, que va a hacer una colaboración dentro de muy pocos días, muy pocas semanas, ya que chicos, deciros la primera información de todos, y es que pues bueno, a lo mejor no seguís esta serie o sí, yo sinceramente no la sigo, no la veo. Dicen que está bastante bien, así que algún momento la veré, pero no la estoy viendo, y dicen que dentro de poco va a salir una tercera temporada de esta serie, y por eso mismo van a hacer una colaboración Fortnite con Stranger Things. Y chicos, esto viene a raíz de que en Pisos Picados, bueno, en Neo Picados, hay como una especie de restaurante el cual es idéntico a uno que sale en esta serie. Así que chicos, seguramente por esto tengamos pues esta colaboración, ya que ya nos pasó lo mismo con la skin de John Wick, y es que nos metieron la propia casa de John Wick al lado de Oasis Ostentoso, pero es que dentro de Neo Picados había un hotel el cual era lo mismo que había en la película de John Wick, y ha pasado lo mismo con esto. Hay un restaurante que es exactamente idéntico al de Stranger Things, así que por eso mismo van a meter un evento con colaboración entre Fortnite y esta serie. Deciros que lógicamente esto no está confirmado al 100%, pero ya están saliendo pues varios foros y páginas diciendo que esto va a salir, y pues Fortnite ya tiene pues previsto lanzar esta colaboración de Fortnite con Stranger Things dentro de una semana. Si no me equivoco, se estrena en junio esta nueva temporada, es decir, dentro de una semanita o dos aproximadamente. Así que dentro de estas 2-3 semanas veremos pues este evento con recompensas gratis y demás. Y sí, eso sí que sí, está confirmado que dentro de poco habrán nuevas recompensas gratis mediante un evento, ya que en los archivos del juego hay un evento programado para dentro de unas semanas con recompensas gratis para todo el mundo, y por eso mismo el evento que va a ser este, básicamente porque está a punto de llegar la nueva temporada y sí o sí tiene que ser este el evento que sale en los archivos del juego, porque no hay nada más que nos pueda meter como evento. No hay nada dentro del juego de Fortnite, nada por el estilo, ningún volcán, nada, ni el iceberg, nada, solamente puede ser esto. Así que chicos, dentro de poco lo veremos, dentro de unas semanas, así que espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros, no lo estáis, poner un comentario positivo, y eso es todo gente, me despido, un saludo, adiós.